Volkswagen presentó al mundo el T-Cross, en un evento sin precedentes que integra tres continentes donde el modelo será producido, Europa, Asia y América, y tendrá sus principales mercados. La estrategia especial del T-Cross es ofrecer modelos globales con características específicas para atender las necesidades de cada región. El T-Cross es el primer SUV que fabrica Volkswagen en Brasil, y este vehículo trae alteraciones para el gusto y perfil de los clientes en América Latina. Presenta cambios en su diseño, mayor espacio interno y es más alto que la versión europea. Es un modelo seguro y lleno de tecnología. Ofrecerá elementos exclusivos en el segmento, como el tablero totalmente digital, Active Info Display, selector de perfil de conducción, control de estabilidad de serie, bloqueo electrónico del diferencial, Park Assist 3.0, 4 entradas USB, iluminación de la cabina en LED y acabado con cubre tablero. Además, contará con faros full LED, 6 bolsas de aire, salida de aire acondicionado para el asiento trasero y techo panorámico, entre otros recursos. Ficha técnica motor, 250 cc Total Flex Transmisión, automática de 6 marchas, función Tiptronic y Shift Paddles al volante. Guión potencia, 150 caballos, 110 kilovatios, a 4.500 RPM con etanol y gasolina. Guión torque, 250 Nm. 25,5 kgfm motor, 200 cc Total Flex Transmisión, manual o automática con función Tiptronic, también con Shift Paddles, ambas de 6 marchas. Guión potencia, 128 caballos, 94 kilovatios, a 5.500 RPM, con etanol, con gasolina, son 116 caballos, 85 kilovatios, a la misma rotación. Guión torque, 200 Nm, 20,4 kg.